Hola, hola, mis niñas y mis niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este nuestro canal y hoy estamos aquí con nuestra queridísima Ana Belén en Stranger Bill y vamos a empezar con la sección de comentarios. Aquí tenemos a Laura que nos pone Belén y Lucía y muchos corazones. Gabriela también que nos pone fantasía total sería ver a Lola y a Ana Belén juntas en un episodio. Yo digo sí, yo digo sería fantasía pura y dura. Tenemos a Joana que nos dice, "Yo dándome cuenta de que tiene frutas insólitas por fuera del laboratorio, y no hace falta desplazarte, yo es que soy tonto, me gusta ser tonto y va a ser siempre así", o sea, o sea, no crean no crean que eso va a cambiar. O sea, si puedo equivocarme lo haré siempre. <laughs> Nos, dice, nos pone también Joa, ¿cuántas veces llamarás a Ana Belén? Lo lamento. Así, así de veces. Tenemos a Lili, a Lili Sincimer que nos pone, cuando dijiste que Lucía dejó sola, sola, a Belén me hiciste acordar a Cid en la era del hielo, solo, solín, solito. Aquí en España es muy Estela, muy estela Reynolds, sola, sola. O bueno, eso más bien de Maite Galdeano. Nos pone también, ese abrazo fue hermoso. Nos lo puso con un espacio-tiempo. Johanna nos vuelve a poner, los tacones y si son CC. El vestido es del pack de universidad. Ok, me gustó, me gustó el vestido. Roari nos pone, qué lindas las chicas. Se quieren mucho, muchísimo. La verdad es que se tienen muchísimo cariño. Tenemos a Caleb Bator Jr. que nos pone, qué chula la planta bailando como las quechas. Se deje, deja deje, deje de tu deje, deje de ser innova, más haguian de judidipi. Ahí lo dejo. Lily nos pone amor, no pude estar en el para el estreno, pero por lo que leo en la repetición las chicas se divirtieron mucho. No importa si, si no están en el estreno, me encantaría porque yo siempre me paso por allí y veo a ver si tienen. Si, tienen, si hay alguien, si hay alguna, alguna otra persona. Me gusta que estén en los estrenos porque veo que están allí y veo que, que, que los, veo, los veo por allá. Y me gusta, me gusta hablar con ustedes en company y, y está súper bien, pero no pasa nada. Los vídeos se quedan ahí lo pueden, y lo pueden ver cuando quieran, no es una obligación, ¿eh? A mí me encanta, pero no es, una no es una obligación. Tenemos a Nicola también que nos pone muero con la planta vaca si es de lo más linda cuando no anda infectando a medio mundo. Totalmente, totalmente. Tenemos a The Ghost of Rosemary que nos pone rollo bollo a tope de power. Me gustan como pareja Belén y Lucía, totalmente sí. Y Claudio López le contesta, ¿y a quién no le gustan un buen rollo bollo a tope de... súper tope, espérate. A tope, super a tope de ñiqui ñiqui las niñas. Amo, amamos todos, amamos todos. Micaela nos pone. Ahora que sos amigo de la planta vaca, te vas a, de la planta vaca madre, te vas a beneficiar mucho. Tendremos boda en Stranger Build. di que no se puede editar, pero imagino Casarse con Belén que oficie la boda a la planta vaca madre. Estaría muy bueno, estaría muy bueno que la planta vaca madre oficiara esa boda. Es ¿eh? una locura. Y le responde Teresa eh, con, riéndose. Vamos, y tenemos a Joana también por aquí que nos pone. Ella fregando el charco con la aspiradora. Si sí soy, odio que fregue el charco con la aspiradora porque es la cosa más surrealista y realista que, puede, que se puede ver. Me acabo de dar cuenta de que no está centrado el cartel de Giolandia en el recuadro blanco. Es que eh, Canva no me dejaba. O sea, Canva tiene vida propia. Canva tiene vida propia. Qué interesante. Me flipa esto, te lo digo. E -e Ella nos pone espacio-tiempo y, y esas cositas para yo ir mirando a qué se refiere, ¿vale? En un momento le cambiaste la casa totalmente. Totalmente, en un momentito. Y hubo beso, nos pone Lili. Son súper lindas las dos. La verdad es que sí, son muy lindas. Tenemos a The Ghost of Rosemary que nos dice respondiendo a tu pregunta para adelante con lo de ser novia. Pues somos novias de, de Lucía, claro que sí. Belén y Lucía, la pareja del año. Eh, tenemos a Harry Sims que nos pone Oh, rollo bollo, va por dos. Adoro profundamente. Tenemos a Analian, Ana patrone. Creo que lo dije bien. Aú ah, uh, Para mí Loba, me acuerdo. Me, me encanta. Y también nos pone, me acordé de la canción de Shakira, una loba. Como yo, para no tapatipos como tú. Yo me quedé en loba en, 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 en sus álbumes de, de los 2000 que me encantan. Pero sí. sí, justo hoy, eh, justo, justo ayer, martes. Fueron los premios de la gente TV y ella fue espectacular, Shakira fue espectacular. Dice Johanna que se avecinan toqueteos, se avecinan, vamos que sí se avecinan, se avecinan un montón de cosas, cariño. Tenemos a The Ghost of Rosemary que nos pone, lo lamento Ana Belén, te seguiré llamando Lola, <laughs> me encanta. <laughs> Joana nos pone, relájate, eh, cute, guapa, está cagando. Eh, Ana Belén, sí, Ana Belén es guapa, está cagando. Lo lamento también, eh. lo lamento también. Ya no nos pone que nos quiere, nosotros también la amamos a ella y en un momento cambiaste la casa. Uy, creo que eso lo he leído yo por dos. Pero bueno, hasta aquí los comentarios. Muchísimas gracias por comentar, por compartir, eh, por todo el apoyo que me brindan. Estoy profundamente feliz y nada, sin más dilación, dentro vídeo. Y bueno, pues aquí estamos con Ana Belén, que teníamos una cita con Lucía y la cosa no pinta bien, chiquillos, la cosa pinta mmm, dale un beso apasionado porque bueno, ha sido agradable, ya te llamaré, supongo. No, no, que la cosa no estuvo no estuvo no estuvo bien. No estuvo bien. No sé, no sé si mmm, si cambia, Bueno, no, da igual. Ya la cambiaremos en otro, en otro capítulo. Uh, eh, eh, Ana Belén, casi la llamo Lola. Casi la llamo Lola, ¿vale? Ana Belén, ¿qué estás haciendo? Está mm, coqueta, pero mira. Mm, ¿Qué quieres hacer tú? Mañana se trabaja. Vámonos a casa. Porque hoy ya le pedimos. O sea, ya supuestamente le pedimos el favor. Me imagino, no, a la planta vaca madre. Venga, eh, Lola, me está pegando esto unos tirones que no es ni medio normal, ¿eh? Lo digo. Me encanta, eh, es que ella está guapísima. Ella, ella es guapísima. Miren qué cara, qué cara, qué cuerpo. Vamos a sacarle una fotito, claro que sí. Venga, amor, venga para casita. Vámonos para casa porque mañana, si no me equivoco... Mañana trabaja. Si no me equivoco, mañana trabaja. Déjame comprobar que esté todo bien, todo correcto. Mm, sí, todo bien. Entrenar combate con otros. Uy, pues no lo hemos hecho. ¿Y con qué lo hacemos? Ella me encanta todo lo que tiene que recorrer para irse a casa. Es que es, vamos, se metió en el baño para, para irse a casa. Ella es maravillosa. Me encantan los sims. Play with life. Do whatever you want. Vale. Eh, nenita linda mmm, a la camita, ¿vale? A dormir. Pues sí, la verdad que la casa, bueno, tampoco le, le hice un cambio drástico en plan tru, tru miau miau. ¿Saben lo que les digo? Eh, Pelos de este gato, eh. No prometo mmm, que sea el, el, el primer mmm, o sea, el último pelo que, que me haga cosquillas. Porque encima me puse la BB Cream y estoy más pegajoso. Sí, me puse polvos compactos, pero no tiene nada que ver. Eh, por favor, amor, ¿a qué hora vas a trabajar? Vete al trabajo. Día de la lotería. Vete al trabajo. Termina de, de dormir. Me da igual. Haz lo que te dé la gana. Ahora en el trabajo tú meas y haces tus cosas, cariño. Y cuando vengas de currar, ya se va. <laughs> me encanta cómo se va a trabajar, Ella meándose todo. Venga, que tú llegas. No me aquí, son pantallas de carga, cariño, que no tienes que coger el coche, corazón. No pasa nada. Nada. A ver, Lucía, por supuesto. Claro, trago una amistad. Mientras no me pongan los cuernibris, pues no pasa nada. Eh, a ver, el tiempo. The time, the time, the time is gold. El tiempo es oro. Eh, vamos a esperar a que salga de currar. Mm, vendrá con un ascenso. Mm, yo creo que no, porque no le pedimos a la planta vaca madre, pero mm, yo igualmente. No, no hay ascenso, chiquillo. No hubo ascenso. Hubo una, pie, una, una caca pichada en un palo. Eh, lo que sí te voy a, a decir es que te hagas unos fideos al ajillo. Luego vas a comprar el décimo de, de lotería. ¿Vale? Es que es, es imposible. Yo tengo aquí un pelo. Yo tengo aquí un pelito. Míralo aquí. Qué gracioso el pelo. Siendo protagonista del vídeo. Es que me tiene. Vamos. 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 Vamos a darle a la camarita rápida en lo que ella cocina, porque la verdad es que me da un poco de pereza que se ponga a cocinar y pim pam pum, tengo una pistola, pim pam pum, que dispara sola, pim pam pum. Yo tengo un revólver, un revólver, pim pam pum, que dispara doble, que casi no lo digo. Y no te olvides tampoco de limpiar los platos, que eres muy cochina, tía. Comes y todo lo dejas por ahí. No tenemos mmm, servicio. Estilo de vida adquirido. Uy, los estilos de vida a mí. a mí me ponen un poco nervioso. Los estilos de vida y el muro lleno también. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué fregarlo si puedes colocarlo en la mesa del salón? Y ya está. Bueno, no pasa nada, ahora lo limpias. Eh, ejercicio físico. Eh, hacer ejercicio en un gimnasio lo podemos cumplir hoy. Entrenar combate con otros eh, sin empezar. Pues no sé cómo podemos. Eh, me imagino que con compañeros de, de profesión, ¿no? Pero bueno, te vas a, vas a hacer eso, nos vamos al gimnasio a hacer ejercicio, ¿vale? Eh, vámonos con. Vámonos sola Sola, sola. Nos vamos sola. Hacemos un poco de ejercicio para cumplir lo que sería la aspiración. Eh, la aspiración, o sea, cumplir uno de los de, 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 de los niveles de la aspiración. Vamos. Me encanta, me encanta. Yo quiero hacer un short eh, lavando los platos en el, en el lavabo. Si ¿Sí lo digo. Si sí lo digo, aquí no hay gimnasio, ¿no? Bueno, vamos a Willow Creek, porque sí, porque me da la gana, al gimnasio de Willow Creek, el bíceps feliz. Vamos a hacer gimnasio, vamos a darle un poco al. al. A la al al gym. Eh, vamos a ver a la planta vaca madre, porque me gustaría obtener otro ascenso, porque es lo único que me interesa ahora. Eh, corre sacando pecho, por si please. ¡Ah! ¿Cómo corre? ¡Corre, nena! Venga, que en Stranger Bill no estaba lloviendo. Mal tiempo y tal, pero no estaba lloviendo. Estás, tú eres marciana. Tú eres marciana. Hito completado. ¿Ves? Un hito. Perdón, no la aspiración. Un hito. Eh, me encanta. Esto es SC, el, el outfit que lleva SC. Lo tengo yo. Y me lo robó del armario. De la Zopenka. Y vale, entonces ya lo cumplimos. Voy a estar una horita. Voy a estar hasta las 6. Ahora sí, eh, vamos a ver qué tenemos aquí, rasgos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? 2000. Hasta aquí tenemos. Podemos ser súper simpática ah independiente y ya lo tenemos. No. Vale, pues vamos a, hacer, vamos a hacerlo de frugal para que nos vengan menos facturas. Lo hizo un poco ahí al voleo, pero no importa. Y, y básicamente eso. Vamos a, de aquí, ¿vale? Son las seis, eh, sube arriba y te das una duchita, por favor. De paso también haces un pipicaca. Primero es el pipicaca y luego con la ducha te limpia. Por por please. Y, um, y vamos a ver a la planta vaca madre. Le pedimos, eh, bueno, aunque la otra vez le pedimos un ascenso, podríamos pedirle dinero. Dinero no. Suerte en el amor. Tampoco porque ya tenemos a Lucía y yo creo que estamos bien. Entonces yo creo que no hace falta. No lo sé, ya vamos viendo. A mí me interesa, por ahora me interesa lo de las medallas, con lo cual le voy a pedir un ascenso. Ella me encanta cómo se, cómo, cómo se desenvuelve ella sola en el baño, es que es una fantasía, por favor. Ana Belén, no me he equivocado hoy ni una vez, eh. creo yo. Que yo, me, que yo me haya escuchado y recuerde. Y recuerde, menudo trueno. Menudo trueno Que acaba de... Uy, se están fijando en eso Ese fallito, bueno, no pasa nada Uy Madre mía eh, Amor, eh, por favor, eh, cámbiate la ropa Ponte una ropita normal Vale, ya se pone la ropa Y te vas a ir a casa ¿Rompiste algo? Ah, no, es esta que se está duchando Qué memeo eh, te vas a casita. Mira, no vas a tardar media hora en irte a casa. Te lo digo yo. Nos vamos a ir directamente. Vámonos con. Vámonos solas. Da igual. Hoy el capítulo vamos solas. Ya hemos tenido bastante de Ana Belén. De Anna, de, de Lucia Company. Bueno, pues una vez que me equivoco y me equivoco con la, misma, con la misma protagonista, pues no está tan mal. Vamos a irnos al laboratorio de 6.2. No me acuerdo cómo, cómo lo llamé en la primera vez. Pero vamos a mirar eso, vamos a mirar esas cosas. Vamos a mirar qué más le podemos pedir a la planta vaga madre. Vente para aquí, usa la tarjeta de acceso. Ahí va corriendo ella. Corre corriendo, mi niña. Corre corriendo tú. Mira ella, es que es tan diva ella. Va, va, es tan guapa. Voy a sacar otra foto porque es que es maravillosa ella. Es marvelous. She's marvelous. She's maravillosa. ¡Miren, miren, miren! ¡Qué guapa! ¡Qué bombón! Como Batyal. Es un bombón. Vale, le damos acá. La energía. La energía es lo único que tenemos. Ahí, pero tampoco vamos a, a hacer nada eh, que requiera de esfuerzo. Usa la tarjeta de acceso otra vez, por favor. Me encanta cómo baja las escaleras, como una doña de Marbella, una señora de Marbella. Ahora son mis propios pelos los que me los que me producen cosquillitas. Pero venga, eh, vámonos para abajo, esta Anabelén. Venga, porque no hace... Achu, Achú, digo yo. Achu, digo yo, usa la tarjeta de acceso aquí, cariñete. Venga. Todo sea por un ascenso. <laughs> no sé si se pueden pedir dos cosas seguidas, en verdad. Pero para eso estamos aquí, para conocer a la planta Vaca Madre, para eh, pedirle favores y hacernos muy, muy, muy amiguitos de ella. Que por cierto, no me he fijado si ha bajado la relación con ella. Me imagino que no. Un poquito. Un poquito. Un poquito, pero hablamos un poquito con ella. Pim pam pum. Y yo creo que está bien, ¿vale? Me encanta cómo suenan los tacones es eh, eh, todo es que es todo maravilloso de ella todo es maravilloso ay las piernas no puedo no pugmes vale mm, vamos a pedir rareza ah vale esto no esto es lo, otra cosa todavía no sigo controlando yo eh, intenta comunicarte con ella vamos a bailar el a, a la quecha Vamos a bailar el ASRG con ella, por please, está Ana Belén. Y me gustaría, la verdad, que en lo que ella habla, voy a poner los truquitos. ¿Vale? Head Line Effects of. Porque me gustaría sacarle unas fotitas así en plan eh, completa, ¿Saben lo que les digo? O sea que se vea Ana Belén con la planta vaca madre. Y estas cosillas. Pero mmm, tengo un problema Headline effects Que yo los tengo que volver a poner Porque yo necesito ver ese plan Bob, Tan maravilloso, ¿vale? Y luego también mmm, No sé qué vamos a hacer ¿Y esta puerta de aquí? Vale, no Aquí es de donde salen los sims esos medios extraños ¿Cómo nos llevamos contigo? Pues bien Solicitar regalos Vamos a solicitar energía, longevidad Pedir éxito profesional Venga, profesional. Yo aquí como, lo, como los sevillanos. Venga, venga. Venga, yo Dale para adelante, Shosho. Pídele ahí cosas. ¡Ay, qué graciosa! Pero, y, y... Pero esto... Ay, 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 que... Esta... Yo esta noche sueño. ¿Pero y esto? Ay, mi Ana Belén, ¿qué te han hecho? ¿Qué te hicieron, Ana Belén? ¿Hija de mi vida? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ay, que no me está gustando verla con esa cara. Uy. Me escuchó. Vale, como que tenemos que bailarle el, el water, ¿no? o una fruta. Ya que estamos aquí, pues pedimos varias cosas No solamente una No solamente una, chiquillo Pedimos nosotros varias cosas Vamos a March Dale donde dale, dale don dale Dale don dale Y ya luego sí que sí nos vamos a casa Es ponerse a la luna, nos vamos a casita A descansar eh, Vamos a ver si mañana obtenemos un Adiós planta vaca madre Adiós Adiós, chao, chao, nos vamos. Me encanta ella está ahí mmm, marcándose un Aramis Foster, haciendo magia, magia raruna. Y pues en lo que ella se va a casita, miren cómo camina ella como una top model con ese catwalk que iluminaría esta vez, a esta Versace, ya que ya quisieran. Oye esto qué es. Pues no sé, lo habrá dejado ella ahí a mitad de camino o nuestros amiguitos cuando, cuando habremos venido con ellos. Así que solo nos, solo nos queda esperar, ¿vale? A que mañana cumpla el día de trabajo y obtengamos un, un ascenso. Yo espero que sí, espero que sí. Pareces un monigote nena subiendo por ir para arriba. Vas con una desgana que no es normal. Ahora sí caminas bien. Ahora sí caminas bien. Y básicamente eso, eh, fuimos a un gimnasio, cumplimos un hito, eh, alcanzar el nivel 4 de la habilidad ejercicio físico, poner a prueba tus límites estando vigorizada durante una hora, tener dos objetos para hacer ejercicio. Ya tengo uno, no entiendo por qué aquí me sale cero, pero bueno, me imagino que a lo mejor comprando el otro ya pues se, se cuentan los dos. Así que, pues poquito a poco, en verdad la aspiración es un, es un plus que le estoy dando a la serie, pero que lo importante no, no, es, no, no es la aspiración, es más bien el tema del curro, que estamos en, en el 4. En el Madre mía, no queda nada, no queda nada. Eh, eh, un momento, hacer foto. Nada, aquí no tenemos nada. Nos vamos a casita. Let's go home. Nos vamos a casita, nos vamos a descansar. Que mañana se curra, mañana se trabaja. Y vamos a esperar. ¿Tienes que hacer algo en verdad? No. Así que duerme para que duermas completamente. Que tienes que ir tempranito a currar. Yo creo que esta forma de correr está como un poco rara. No sé si en, en las partidas de ustedes también. Pero bueno, a ver si llegamos a dormir ocho horas. A ver si nuestra querida Ana Belén consigue. Dormir ocho, hor ocho horitas seguidas. ¿Vale? En lo que ya duerme, vamos a planear el día de mañana. Ojalá. Oye, ¿se imaginan que ganamos la lotería? Es que ojalá. Ojalá. Vamos a borrar esto. Eh, vete al curro. Vete al curro porque yo paso. ¿Vale? Ya se va a currar. Supuestamente. Supuestamente cuando venga tenemos que tener un ascenso. Espero que sí. La pobre se me va siempre con. Vamos a trabajar duro de todas formas, ¿vale? Que se le ocurre a ella, porque sí, porque ella puede, porque ella se lo merece. Lucía, vale, me alegro, cariño. Yo, después, cuando edite el vídeo, no se preocupen. Uy, no se preocupen que yo lo leo, pero yo sé que son cosas positivas y que le van a añadir. Ven, ven, ven aquí, amistades. Camarita rápida. Ya se han cambiado. Daniel Martínez. No sé quién es Daniel Martínez. Lo tenemos aquí de amigo. No. No, Daniel. Daniel Águila. No, este no es. Ascenso. Aquí tenemos un buen ascenso. Cariñets. Tenemos un buen ascenso. Y ella que está con su cara de. Mmm, no me toques. Las palmas que me, to que me conozco. De todas maneras, vamos a sacarle una fotito, me apetece. Bien de fotos, bien de fotos. Eh, mmm, Ana Belén, primero que todo, admirar logros porque vas a poner una nueva eh, medalla. Miren, Uy. miren, 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 miren esto. Tú quédate quietita. Vale, quédate quieta. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Creo que puedo, saca, puedo, creo que puedo hacerlo mejor. Creo que puedo sacarle una, una mejor foto. Vamos a hacerlo así. Ups. Vale, creo que ahí está bien. Y ya tenemos otra medallita. Esta es la medalla al ojo de águila. Y estamos por acá. Estamos por acá en el quinto nivel de Militar. Ella está admirando su cuadro. Vamos a avisar a Lucía para que venga a casita. Hay que limpiar el suelo. Creo que no. Pero ella tiene hambre. Creo que tiene hambre. Sí, tiene hambre. Así que vamos a, hacer, a servir una comida por si quiere también comer eh, Lucía. Eh, vamos a ver si viene. Estará aquí enseguida. Un momentito, un momentito, un momentito. A Ana Belén la han ascendido a oficial asimilado, ¿vale? Nuevas prendas. Tenemos nuevas prendas. Ojo, cuidado. Tenemos nuevas prendas y tenemos 1.130 simoleones de más. De bonificación, ¿vale? Lo que lleva haciendo la comidita y esas cosas, vamos a ver qué, qué, qué es lo que nos dice Lucía. Vamos a ser graciosas con ella porque, porque la diversión la tenemos como el, como, el, como el culo. Y vamos a decirle que venga a comer también por si le apetece pisquear algo. Tenemos que limpiar esto también. Ustedes hablen, ustedes hablen lo que ustedes quieran. Pero no veo que a, que a, que a Anabelén le suba la interacción de diversión. Interacción de diversión. No sé si se dice así, pero bueno. Esto lo guarda. Guárdalo. Te quiero libre, baby, te quiero libre. Venga, ¿qué vas a hacer? Oye, de verdad, ¿no? Siempre me dejas los platos por ahí, chiquilla. En lo que ella mmm, abrillanta. La encimera y esa y guarda el plato. Espero que termine de comer Lucía y le lavamos el plato a ella también. Vale, ella encendió la música. ¿Qué pusiste? Bailar lento con Lucía Gómez, claro. ¿Por qué no? ¿Se levantó? Sí, se levantó. Ahora guardas el plato y limpias los otros. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Escurro que tú misma te pones en vez de guardarlo desde que lo haces? ¿O desde que terminas de comer, cariñete? ¿Coge el platito? ¿Vale? ¿Coges el platito? ¿Podemos practicar combate con Lucía también? A ver si nos deja... Ah, no, esto es hacer ejercicio solamente. Podemos hacer ejercicio, podemos hacer un poco de ejercicio, pero... Mmm, Quiero bailar lento con Lucía, por favor. Claro que sí. No, no. Si quieres hacer algo, haz ejercicio. Claro. Si es que encima te he visto una hostia por sopenca. Por, hacer, por querer hacer lo que a ti te sale del moño siempre. No. Mirar. No, no mires. Déjala ya que le, lo que le salga del popo. ¿Vale? No sé si podemos sacarle una foto con, con esta... Con Lucía detrás. ¿Que le gusta la música en un disco? Pues sí, claro que sí. No sé si se vea... Um... Sí, se la ve un poquito como de fondo, pero no sé si me va a gustar esta foto. Y igualmente le saco fotos. Yo fotos, 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 fotos a todo lo que se, a todo lo que se mueva. Eh, Podemos darle un besito o algo cuando termine de... Uy, ahora sé que mmm... vamos a hacer niñequiñequi. Podemos hacer niñequiñequi en la ducha. Vamos a intentarlo y luego aspiras por encima. A ver qué tal. Vas a pintar algo, cariño. Puedes pintar estas en tu casa Mi casa es la tuya y tu casa es la mía Por cierto, no hemos ido a casa de ella Tenemos que ir Tenemos que ir a visitarla Tenemos que ir a bichear, a cagüetear Como es la casa de ella Ella lo que quiere es mmm, Hablar, alegar Yo lo doy aquí a la cámara rápida Se acaba de pegar una hostia Pero no pasa nada Y esto ya lo cumplimos Ah, vale, el 50% Esperamos hasta el 100% a ver, 75%. Ah, no. Pues no. 50%. Solamente. ¿Sí? Uy, 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 uy. ¿Qué pueden hacerlo Yo pensaba que no, porque como está pegada a la pared. Pero sí, sí pueden, sí pueden. Uy, 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 uy. Espérate. Aquí le saco yo una fotito. Miren, 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 miren. Ay, qué bonita esta foto, en verdad, chiquilla. Miren qué bonita esta foto. A ver, por favor. Metansa ahí en la ducha. Claro. Uy, 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 uy. Uy, 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 Mira cómo se escucha hasta por fuera y todo. ¿Qué pasa un vecino? Mira, pasa un vecino y las ve. <laughs> pasa un vecino y las ve. Yo ahí los dejo. A ver qué tal, a ver qué tal. De todas maneras, creo que se va a tener que dar um, otra duchita. No le están dando, le están dando aquí el rollo bollo, pero vamos. Por, no por dos, por tres. Mira los cohetes. Qué chulo, en verdad. Qué bonito. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Mira las que guapas hay ya. Ya está. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy la Ana Belén! Uy la Nabelén. aquella aquella me hizo me, nos hizo el amor y se fue cómo puede ser así de pronto Blas se marchó a, a, pagar, a pagar esto porque ya no nos hace falta te vas a duchar porque tú, mmm, en ducharte, eh, en lo que es ducharte, ducharte antes, no te enfocaste, cariño. No, lo siento, pero no. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Tenemos también. Eh, vamos a hacer pipica acá. Tenemos que eh, fregar aquí, podemos pasar la aspiradora. Yo no sé por qué pusieron esa opción, porque de verdad que me parece ridículo. Si alguien alguna vez ha limpiado un charco de agua con una aspiradora, por favor, pónganlo en comentarios. Porque yo nunca, es que no, no, no conozco a nadie, no. Concentración incontenible. Higiene y satisfacción. Bueno, higiene no mucha. Que se tuvo que duchar otra vez. Ella se enfocó en lo que se tenía que enfocar, no en, no en la ducha. Puedes terminar de aspirar, cariño. es de verdad, media hora para hacer todo. Ella se ríe. Sí, tú ríete. Mírala. Mira, yo. Ella divina y chula. Hasta cagando. Que me encanta ella. Que me encanta. Es un pibón. Y nos vamos a mimir. Y ya durmiendo, pues me despido. Porque hasta aquí el capítulo de hoy tampoco duró mucho. No quería que durara mucho tampoco. Mm, 20 minutos, media hora. Yo creo que, creo que va a estar sobre la media hora, cosa así. Así que creo que está bien. Los pelitos de gato me tienen, me tienen, se los juro. Mm, fatal. Fatal. Yo seguramente después de esto se vea horrible yo más así la nariz. Pero bueno, no me, no me importa. No me importa. Lo que me importa es que no me pique la nariz. Así que vamos a decirle goodbye a... a Ana Belén, ¿vale? Ahí la tenemos. Es, eh, es. Eh, hazme caso. Vamos a hacer así. ¿Vale? Y la vemos ahí durmiendo. Miren la que mona. Uh, 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 uh. Así tiene un ligero. Se parece como un poquito a Ellie de, de, de las Ofas. Así que nada. Gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, comenta. Eh, Me puedes comentar, por ejemplo, que hoy he mencionado, sí, a, 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 lo, lament a lo lamento. Pero, surprise, eh, no la he confundido. No la he confundido, cariños, así que pueden poner felicidades. Enhorabuena. <laughs> Sin más dilación, vamos a la camarita grande. Pues bueno, mis niños, mis niños, mis niñas, hasta aquí el capítulo de hoy. No se olviden de comentar enhorabuena por no haber confundido a Ana Belén con, con Lo Lamento esta vez. He estado avispado. Y nada, muchísimas gracias por, por, por todo el apoyo, por el cariño, por todo lo que me brindan. Eh, casi me, me, me saco un, un oído con los casquitos. Porque tiré de, tire de esto de acá De aquí Y, y la verdad es que me lo pasé súper bien Ha sido un capítulo de chill Ha sido un capítulo de seguirle pidiendo cosas a la planta vaca madre Ha sido un capítulo Tranquilito, tranquilito Y aunque hemos tenido de todo Hemos tenido de todo Es lo que hay, es lo que hay y pues nada, si, si me queréis suscribirse, dar me gusta, comentar, compartir para llegar a más inversos como nosotros. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos el próximo día eh, con, con Ana Belén. Con Ana Belén, no, con Lo Lamento. Ahora, ahora confundo yo a Lo Lamento con Ana Belén. Fíjate tú. Fíjate tú por dónde. Así que Chaitos, les mando un besote enorme, 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 enorme. Y nos vemos en el próximo capítulo.